mando Halcón a Águila. Aquí, Águila. Se están acercando. Creo que uno de ellos es Ramin. ¿Sí? Un momento. ¡Sí! Hay policías por todas partes. ¡Salid corriendo! ¡Era una trampa! ¡Escapan! Central, estad pendientes de nuestras instrucciones. Corto. Se han fugado. Pero, inspector, ¿cómo es posible que se hayan dado cuenta? Es muy extraño. A mí lo que me parece extraño es cómo hemos convertido un simple accidente en algo así. Señor Saburi, no se trata de un accidente. Esa será su opinión. ¿Por qué insiste tanto en complicar las cosas? Unos cuantos jóvenes se han fugado de casa y les podría pasar cualquier cosa. Nuestro deber como policías es evitar un mal mayor. Supongamos que lo que dice es cierto. Y esos jóvenes se han fugado de casa, cosa que dudo. ¿Pero piensa que van a volver después de esto? El problema está en que usted no quiere aceptar que su hijo se ha fugado de casa. No, no ha respondido a mi pregunta. Estamos cumpliendo con nuestro deber. Tenga en cuenta que su hijo ahora es un inculpado. Les pondremos al tanto de cualquier novedad. Se lo agradezco. Adiós. Vamos a casa. Id vosotros. Yo voy a dar un paseo. ¿Va a volver a Teherán? No lo sé.
Hoy mismo averigua a cuál de ellos pertenece aquel jeep que había en el chalet. Ninguno de los cuatro que han venido de Teherán tiene coche. Excepto Ramin Sahaburi. Puede que el coche pertenezca a una quinta persona que desconocemos. En el momento del accidente, dos estaban en el hospital y tres en el coche de Ramin. Es posible que hasta la fecha del accidente solo tuvieran un coche. ¿Qué quiere decir? Es posible que hayan conseguido el segundo coche después del accidente. ¿Pero cómo? Es lo que hay que averiguar. Encárgate de poner a esa chica, a Nazanin, bajo vigilancia continua. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella lo ha echado a perder todo. ¿Está usted seguro de que ha sido ella? Sí. Se comporta como si quisiese a Ramin. Solamente ella pudo haberles avisado justo en el último momento. ¿Cómo ha podido hacerlo? La estábamos viendo a todas horas. Agachó la cabeza un momento. ¿No lo notaste? Inspector, ¿quiere que publiquemos sus fotografías en el periódico? No. ¿Por qué? Esos muchachos son culpables, pero no criminales. Es un tema delicado. El más pequeño error puede arruinarles la vida. Queridos padres. Hola. Queridos padres. Hola. Queridos padres. Soy vuestro hijo, Nima. Sé que me habéis buscado por todas partes. Sé lo enojados que estáis con vuestro hijo menor. Y que cuando le encontréis querréis cuidar mucho más de él. Pero no tengo otra salida. Vuestro hijo, Nima, desea... Vuestro hijo, Nima, ha decidido valerse por sí mismo. Por eso mismo, ahora, él está viviendo solo, en el bosque. Con mucha incertidumbre. No sé. Quizá vuestro hijo también se haya equivocado. Quizá hubiera necesitado esos cuidados. Vuestro hijo está confuso. Realmente... De verdad que lo está. Hola. Querida madre, yo... Thank you.
¿Qué quieres? Hola. Estaba mirando. He visto la puerta abierta y, en fin, no estaba haciendo nada malo. ¿Cómo te llamas? Nima. ¿Quieres tomar un té? Muchas gracias. Hace mucho que no pruebo el té. Casi he olvidado su aroma. ¿Es la foto de su hijo? Sí. ¿Ha muerto? Sí. Que en paz descanse. ¿Por qué falleció? Se va a enfriar el té. ¿Vosotros qué habéis hecho? Nada. No hemos hecho nada. No me gusta que me mientan. Nos hemos ido de casa. ¿Me ha oído? ¿Nos hemos equivocado? Se te ha enfriado el té. ¿Cuántos años tienes? 17. Mi hijo tenía tu misma edad cuando se fue de casa. Pero él no se equivocó. Hizo lo correcto. Vosotros os habéis fugado para venir al norte. Él se fue al sur. Vosotros deseáis vivir mejor. Y él deseaba lo mismo que vosotros. Muchos se sacrificaron para que vosotros viváis mejor. Para que viváis mejor. Se ha enfriado el té. Te sirvo otro.
Nima. ¿Se puede saber dónde estabas? Estaba con Ramán. ¿Y qué estabas haciendo allí? Estaba tomando el té. ¿No te ha asustado ese viejo? Se llama Ramán. Ya se están haciendo amiguetes. Es buena persona. Muy afable. Cualquiera que sirva un té es buena persona. Recuérdame que luego le invite a un Nescafé. Amir, dile que ahora no estoy de humor. ¿Lo has visto, Amir? En cuanto ha encontrado un nuevo amigo, se ha olvidado de nosotros. Así es la vida. Pero bueno, cuando ves que no está de humor, no bromees tanto con él. ¡Es culpa mía! Por querer animaros en estos oscuros y lejanos bosques del norte. ¿Quién te ha pedido que seas tan gracioso hoy? Nadie, yo mismo. ¿Qué miras? ¿Dónde has estado? Donde me da la gana. ¿Por qué? ¿Tú eres el mayor de los muchachos? Suponte que sí. ¿Tú también te has fugado de casa? Yo no tengo casa. Haz que vuelvan a las suyas. Ya son mayores y saben lo que hacen. ¿Sabes robar? ¿Por qué? Porque te hará falta dinero. ¿Qué es lo que quieres? ¿Nos quieres echar? ¿Qué piensas hacer? Si os echo, tendréis que dormir en medio del bosque. Entonces, ¿qué quieres? ¡Espera un momento! ¿A dónde vas? ¿No irás a avisar a la policía? ¿Te vas a ofender si te digo que eres un crío? Te equivocas, no soy un crío. Estás confundido. Sí, lo eres. No lo soy. ¡No te vayas! ¡Lo eres! ¡Repito que no lo soy! Te digo que lo eres. ¿Quién es Ahmad? Ah, sí, ahora me acuerdo. ¿Qué quieres? Sí, lo he pensado. No quiero venderte la mercancía. Porque seguro que se trata de una artimaña. ¿Cómo sé que no mientes? Oye, oye, no cuelgues. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Te doy una cifra? 10 millones. ¿Cuándo lo vas a tener? Abre bien los oídos. Primero me das el dinero y después te doy la mercancía. Como te hagas el listo, no volverás a ver la mercancía. ¿Entendido? No se te ocurra engañarme. Mañana a las 10.
Vas a ir a... Escúchame, la dirección te la doy yo. Apúntalo. Sabrás dónde está la hamaca Brood. A las 10 te espero en la playa. ¿Has apuntado la dirección? Entonces nos vemos mañana a las 10. Es muy difícil creer que estos muchachos se hayan involucrado en la compraventa de drogas. Sí, es muy extraño. Lo de estos muchachos se parece más a una broma que a la realidad. ¿Cómo puede ser que se estén metiendo en tantos problemas? Mire, inspector, según lo que hemos podido averiguar, con la excepción de Nasser, cuya identidad no está todavía clara, el resto proviene de ambientes familiares muy estables. Averigua si la unidad antidroga tiene algún dato sobre ese tal Samad. Muy bien, así lo haré. ¿Por qué me miráis de esa forma? Pensábamos que te habían detenido. ¿En serio? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Quién le ha dicho a Ramán que nos hemos fugado? Os estoy hablando. ¿Quién no ha podido callarse? Quien haya sido es un ignorante. Si ese viejo avisa a la policía, todo se habrá echado a perder. Ramán es una buena persona. Entonces has sido tú. Tenía que habérmelo imaginado. Te dije que no valías para esto, ¿te acuerdas? Bueno, ya está hecho. ¿Qué quieres? ¡Vuelve a Teherán, niño de papá! No hace falta que me lo digas. Yo mismo quería volver. Pero, Nima, no te aclaras con lo que piensas hacer. Un día dices que quieres volver, al día siguiente dices que no lo harás y luego vuelves a cambiar de idea. Por favor, aclárate de una vez. Me voy a ir. No me puedo quedar. Me voy. Estas tres pistolas son vuestras. Mire, no hacen falta armas. Son unos críos. Asim quiere ver sus cadáveres. Nos devolverán la mercancía y ya está. ¿No es así? Asim los quiere muertos. Si volvéis con las manos vacías, tendré que llevarle vuestros cadáveres. ¿Entendido? No se preocupe. Acabaré con todos ellos. Se lo prometo. Así me gusta. Os vengo a buscar a las 9. Aquí estaremos. ¿Qué quieres a estas horas? ¡Shh! ¡Le vas a despertar! Tengo sueño. ¿Qué quieres de mí, Ramín? ¡Déjalo para mañana! Mañana será tarde. Venga, dímelo aquí mismo. Ahora te lo cuento, Kamran. Paciencia. Vale, ven. ¿Qué quieres? Ven, ven. Pero si están a ser. ¿Qué haces tú aquí? Siéntate. Si tenéis insomnio y os aburrís, ¿por qué me despertáis? Siéntate, quiero hablar contigo. A ver, dime. Primero tú me escuchas y luego hablas. Muy bien, dime. Ya sabes que Ramín no ha podido conseguir el dinero. Tampoco podemos vender su coche porque si lo hacemos nos descubrirían. No tenemos a dónde ir. O volvemos y acabamos tras las rejas, o tenemos que pensar en algo. Había 35 kilos de heroína en el coche que yo robé y en el que nos movemos. ¿Me estás tomando el pelo? ¿35 kilos de heroína? No puedo. Has dicho que me escucharías antes de hablar. Es la única opción. Conseguiremos unos 10 millones. Con eso cruzamos la frontera en 2 días. Mañana vendemos la mercancía. Amir está en contra. Y Nima no vale para esto. Ramín y yo necesitamos ayuda. ¿Qué opinas? ¿Contamos contigo? ¡Estáis locos! ¡Espera un minuto! ¡Olvídalo! ¡No contéis conmigo! ¡Shh! ¡No tenemos otra salida! ¡Piensa un poco! ¿Por
qué no me lo habéis dicho hasta ahora? Temíamos que te echaras para atrás. ¿Yo echarme atrás? Lo has hecho hasta ahora. ¿Podemos contar contigo? ¿A dónde vas? ¡Diablo! Voy a pensar. Deja que se lo piense. Ven. Mira, me tengo que ir al chalet de Babak. ¿Por qué? Algo me huele mal. Quiero ir a cambiar el lugar del encuentro. ¿Ahora? ¿Tan tarde? Tengo que hacerlo. Ese Nasser ha estado por aquí. Ha puesto una dirección distinta para mañana. Como lo pille, se va a enterar. Tiene muchas agallas. ¿Por qué ha cambiado la dirección? ¿Qué hacemos? Lo que nos ha pedido. Esto me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Tampoco podemos hacer otra cosa. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Ya viene. ¿Qué hacemos? Tenemos que esperar. No debemos apresurarnos. Muchachos, tened cuidado. Es posible que sea una trampa. Todo irá bien. Nasser, ¿tú vas a entregarles la mercancía? No lo sé. No sé qué hacer. Son gente peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. Si tenéis tanto miedo, podemos volver. ¿Miedo? ¿Quién ha dicho que tenemos miedo? Al menos veremos qué aspecto tienen. Creo que Samad es el de la gorra. Sí, creo que sí. Seguro que me está llamando a mí. ¿Por qué lo has apagado? Deja que nos busquen un poco. ¿Qué hora es? Las 11. Esos críos están jugando al escondite con nosotros. Oye, Nasser, ¿eres tú? ¿Qué dice? ¿Por qué no has venido? ¿Qué dice? ¿Cómo? Aquí no hay trampa ni cartón. Sí, tenemos el dinero. ¿Por qué no quisiste que quedáramos en la playa? Eso no te importa. Por ahora quiero ver el dinero. No importa dónde estoy, enséñame el dinero. Que uno de esos inútiles vaya a por él. Ahora ábrelo. Mientes. Eso no llega ni a 5 millones. ¡Cállate! No me cuentes más sandeces. Pásame con Babak.
He dicho que te calles. Quiero hablar con Babak. Hola, Bobby. No me llames Bobby. Soy Babak. Mira, muchacho. Ahí tienes los 10 millones. Entréganos la mercancía, recoge el dinero y lárgate. Escucha, muchacho. Tranquilo, Bobby. Te repito que no me llames Bobby, maldita sea. ¿Por qué no das la cara? ¿Por qué no te dejas ver? ¡Podemos hablar cara a cara! ¡No te escondas! Quiero saber qué demonios quieres. ¡Sal si tienes agallas! ¡Sal de una vez! ¿Estás sordo? ¿No me oyes? ¡Niñato de mierda! ¡Sal de una vez, hombre! ¡Deja de gritar! ¡Babak! Oye, escúchame, Nasser. No hagas caso de lo que dice Babak. Está nervioso. Yo soy el que manda aquí. Te juro que son 10 millones. Si no me crees, envía a alguien para que lo cuente. ¿Oye? ¿Cómo? Créeme, no te miento. ¿Oye? ¿Me oyes? ¡Ah! Babak, se ha acabado todo. La has fastidiado. Olvidémonos de la mercancía. Así no tardará en venir a por ti. ¡Déjame! ¡Maldito seas! ¡Sal de una vez, escoria! ¡Ven aquí! ¡Maldito seas! ¡Te estoy hablando! ¡Eres una escoria! ¿Me oyes? ¡A la cara! ¡Te voy a matar! ¡Maldita sea! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Eres una escoria! ¡Sal de una vez para que pueda verte la cara! ¡Sal de una vez si tienes valor! ¡Menuda suerte hemos tenido! ¡Esos tipos nos habrían matado! Vámonos, esto tiene muy mala pinta. ¡Corre, date prisa, Nasser! Nos han llamado de la central. ¿Y bien? Al parecer han cambiado de lugar. ¿Algo más? Ha habido una conversación telefónica que indica que no les han entregado la mercancía. Al parecer el dinero no era suficiente. Llévame la cinta al despacho. La quiero oír. A sus órdenes. Hay que asegurarse de que los familiares no sepan nada del asunto de la droga. Por ahora es mejor así. Farhad, espera un momento. Farhad, espera. ¿Qué te pasa? Ya no se puede hacer nada. Si nos quedamos, estaremos acabados. Quizás Babak acabe con nosotros. Ya viste cómo se puso. Larguémonos antes de que sea tarde. Esto no me gusta para nada. ¿Por qué eres tan estúpido, Bahram? Si hacemos eso, nos matarán sin pensárselo. Tenemos que encontrar la mercancía. Hazme caso, larguémonos. Ya no sirve de nada quedarse aquí. Si nos vamos ahora, podemos irnos muy lejos. Mira, como vuelvas a decir eso, te vuelo los sesos. ¿Lo has entendido? Sí, bueno, lo entiendo. Me quedo, aparta eso. ¿No ves que es peligroso? ¿Dónde estabais?
¿No se os ha ocurrido avisarnos y decirnos que os ibais? ¿No pensasteis que nos íbamos a preocupar? ¿Estáis sordos? ¡Contestad de una vez! Ven aquí. ¿Qué te pasa? ¡Que alguien le tranquilice! ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué le pasa? ¡Nasser, te mato! ¿He hecho yo algo? ¡No te hagas el tonto! ¡Habíais ido a vender la heroína! ¡Todo es culpa tuya! ¿De qué hablas? ¡Habíamos ido a dar una vuelta por la ciudad! ¿Heroína? ¡Ay, tío! ¡Tú tienes la culpa! ¿Y tú por qué has participado en esta locura? Amir, te juro que no tenemos nada que ver con eso. ¡Ya lo has oído! ¡Fuimos a dar un paseo por la ciudad! ¡Eso es todo! ¡Soltadme! ¡He dicho que me soltéis! Cambrán, oye, no empieces otra vez. Explícame lo que pasa. ¡Amir, déjalo! ¿A qué heroína se refiere, Amir? ¡No le hagas caso! ¡Amir, déjalo! ¡Dímelo! No es el momento, te lo contaré luego. Llévame a la estación, me quiero ir. Ahora no es el momento. Yo no me puedo quedar aquí. Si no vienes, iré yo solo. Espera, Nima, yo te llevo. ¡Déjame! ¡Nima, deja que te lleve! ¡Nima! ¡Barán! ¿Qué demonios te pasa? ¿Dónde está? ¿Pero por qué? ¿Por qué gritas? Se ha escapado. ¿Qué ha hecho qué? Ayer me dijo que nos fugáramos. ¿Pero por qué me lo dices ahora? ¡Soy un desgraciado! ¡No le dejaré que viva! Si se ha ido a Teherán, tenemos que ir a buscarle. Llama a Samad y dile que nos envíe un coche. ¡Corre! ¿Un billete para Kerman? No, mejor para Bandarabas. ¿Para Kerman o para Bandarabas? ¿Su nombre? Ponga a Baram. Aquí tiene. Son 5.000. Gracias. Disculpe, quería un billete para Teherán. ¿Para cuándo? ¿Para hoy? Sí, para ahora. Una persona. ¿Nombre? Nima Rajisi.
Bueno, pues aquí tienes el billete. Lo único que hay que hacer es esperar a que salga. Muchas gracias por acompañarme. De nada. Ten mucho cuidado en el viaje, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo tendré. Muy bien. Cuando llegues, ve directo a casa de tus padres. Os voy a echar de menos a todos. Vosotros también os tenéis que cuidar.